Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Ya tenemos los preparativos para la ola de luz. Tendremos eventos en diferentes partes de aquí de la República Mexicana y en Venezuela, en colaboración con mi queridísima Maru de la Maleta de Arturo. Las ciudades que por el momento tenemos confirmadas en colaboración con Duelo Respetado, recuerda que habrá otros lugares, otras organizaciones que tendrán sus eventos, pero en colaboración con Duelo Respetado tendremos eventos en Tijuana, en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, tendremos en Coahuila evento en Nava y en Torreón, tendremos en Durango, San Luis Potosí, Morelia, León, Irapuato, Ciudad de México, Estado de México. También tendremos junto con la doctora Marta allá en Tamaulipas. Tendremos aquí en Guadalajara, tendremos en Aguascalientes y tendremos en Cancún, Puerto Vallarta. Entonces, bueno, son muchísimas ciudades las que este año se unen y nos invitan a ser parte de este proceso. En mis redes sociales, duelo-respetado-podcast, te estaré compartiendo las sedes, las coordinadoras y el proceso para que te registres. Son eventos de acceso gratuito, pero sí necesitamos registrarnos para saber pues cuánto material tenemos que preparar quienes vamos a coordinar los eventos para ese día tener todo en tiempo y forma. Por favor, estate muy atenta, muy atento para que puedan participar. Recuerden que son eventos familiares, puedes invitar a tus hermanas, tus hermanos, tus papás, ¿sí? Porque todos somos parte de estos procesos de duelo. Y algo que también es importante mencionar, que con motivo de este evento, de la mano de Gloria Sandoval, se están haciendo unas camisetas conmemorativas. El único objetivo es que quien quiera tener esta camiseta, bueno, contacte a Gloria, elija su color, elija su talla y respeten las fechas para que les alcancen a llegar, para que ese día podamos traer, quien así lo decida, su camiseta conmemorativa de la Ola de Luz 2024. Y si no tienes ni idea de qué te estoy hablando, de qué es la ola de luz, de qué se trata esto, recuerda que en la primera temporada, en el último episodio, te platico sobre la ola de luz, que es este movimiento que se hace en octubre desde la década de los 80, ¿de acuerdo? Esténse atentas a redes, esténse atentos a redes sociales, porque ahí estaré compartiendo la información. Créanme que estamos trabajando en esto. La verdad es que quienes han participado en años anteriores saben que es un evento muy emotivo. También estaremos compartiendo cuando tengamos algo de información sobre la iluminación de edificios y monumentos en diferentes ciudades. Y bueno, todo esto con motivo de la conmemoración y concientización del duelo gestacional perinatal y neonatal, que es el 15 de octubre de cada año. Y bueno, al caer entre semana este año, es complicado hacer los eventos en martes. Tendremos un evento, por supuesto, virtual, pero los presenciales serán el día 12 de octubre en su mayoría. Por eso les digo, esténse atentos a mis publicaciones, porque ahí les voy a poner la fecha, la sede y los datos de quién va a coordinarlo para que puedan registrarse. La mayoría vamos a tener los eventos el día 12 de octubre a partir de las 5:30 de la tarde, ¿sí? Pero bueno, antes de que iniciemos nuestro episodio, te comparto que ya están abiertas las inscripciones para el programa de acompañamiento tanatológico Mapa de Viaje. Es un programa donde trabajamos durante 8 sesiones con técnicas, herramientas, información. Hacemos actividades tanto en las sesiones como durante la semana para el trabajo del proceso de duelo. No es exclusivo para duelo gestacional, perinatal o neonatal. Puedes entrar si es que estás en este momento transitando otro tipo de duelos. Por supuesto que eres bienvenida. Es un programa diseñado sí para mujeres. En esta ocasión sí les comparto, es totalmente diseñado para mujeres. Y bueno, si te interesa saber más, si te gustaría participar de esta tercera edición, me puedes enviar un correo,
georgina@bioalquimiaconky.com, o igual en mis redes sociales, déjame un mensajito y con muchísimo gusto te paso toda la información. El día de hoy nos acompaña Karen. Karen es muy especial, ya que ella nos va a compartir su historia de cómo es mamá del cielo y de la tierra. Este es uno de los temas que de pronto genera mucha inquietud, porque hay todavía más ambivalencia en estos procesos que ahorita Karen nos va a compartir, porque creemos que no debemos de estar triste si nuestro otro bebé está aquí en nuestros brazos. Entonces, bueno, no me quiero adelantar. Bienvenida, Karen, ¿cómo estás? Hola, Geo, muy bien, muchas gracias. Un honor estar aquí en tu programa, compartiendo un poquito de mi historia y del por qué soy mamá de la tierra y del cielo. Así es. No, yo encantadísima, Karen, porque sí es algo que lamentablemente pues muchas lo viven y no saben como que su historia no es la única y que hay otras mamás y que hay otras familias también que tienen esta situación de maternar de esta forma que ahorita nos vas a compartir. Cuéntanos cuál es tu historia en este camino de duelo, cómo te ha tocado a ti esta maternidad. Ay, pues mira, mi historia comienza cuando, después de buscar yo por largo tiempo un embarazo, pues resulta que me embarazo y en uno de los ultrasonidos me dicen que hay dos latidos, que hay dos corazoncitos. Y pues yo no lo podía creer, yo decía, ¿cómo no? Pues yo, ¿cómo voy a tener dos bebés si en mi familia no hay gemelos ni en la de mi esposo? Y fue una noticia que yo la recibí con mucho asombro. Yo no me la creía porque yo decía, a lo mejor se equivocó el doctor, a lo mejor vio mal o escuchó mal, ¿no? Y entonces incluso mi esposo me decía, mira, ni te emociones porque puede ser que a lo mejor nada más sea un bebé y ya nada, y nos estemos ilusionando que son dos cuando no lo va a ver. Me dice, entonces hay que esperar el siguiente ultrasonido para que nos digan bien si sí es uno o definitivamente son dos. Llegó la fecha del siguiente ultrasonido y evidentemente pues eran dos bebés. Cuando me preguntan que mi familia si tenía gemelos, y yo les decía que no, o sea, ni en la de mi esposo ni en la mía, nunca nadie ha tenido embarazos múltiples. Bueno, te comento que mi embarazo fue catalogado siempre como de alto riesgo, por lo mismo, por ser gemelar, pero fue un embarazo normal, con los achaques normales de lo que es un embarazo, dolor de ciática, que a lo mejor no es tan normal en un embarazo, pero pues era normal porque me decían que yo cargaba el doble de peso. Entonces, para mí fue un embarazo bonito. Yo realmente, en vez de subir de peso, yo bajé. Mi panza crecía, pero yo me veía muy, muy delgadita porque me decían que las bebés estaban pues chupándome todo lo que podían para que ellas crecieran. Entonces, y sí me dijeron desde un principio que el embarazo iba a ser prematuro, que no iba a llegar a término por lo mismo de ser un embarazo gemelar. Pero bueno, pues yo me sentía segura, yo me sentía contenta. Y pues te comento que a las 29 semanas nacen mis bebés. Yo voy a un chequeo médico normal. Cuando me hacen el tacto, pues en esas semanas ya hacen tacto, y me dice la doctora, señor, usted ya no sale, porque su bebé ya se siente su cabecita muy abajo, entonces vamos a tratar de que se quede internada para alargar más el embarazo. Uh-huh. Me quedo una semana totalmente internada, vuelvo a subir a que me revisen, me dicen, ustedes ya baja directamente a quirófano, porque ya van a nacer las bebés, ya tiene dilatación, y para eso ya se habían cumplido las 29 semanas. Entonces nacen mis bebés, pues prematuras. Ellas fueron gemelas idénticas, compartían la misma placenta. Entonces sí eran bebés idénticas. Nacen mis bebés, la gemela número uno pesó 1,875 kilos. Ella sube directamente a cuneros porque nada más iba a ganar peso para que ya saliera a casa. Y mi otra bebé, que es mi bebé de tierra, que es la que está conmigo a mi lado todavía,
Ella nace pesando 1,525 kilos. Entonces, ella sube directamente a USIN por lo mismo de que estaba más flaquita, estaba más, pues digamos así, como de riesgo. Claro. Entonces, pues me decían que las bebés tenían que ganar peso, la gemela uno nada más para igual llegar a 2 kilos y salir. Y mi otra bebé me decían que sí se tenía que quedar incluso más tiempo, porque como estaba más chiquita, más delicada, por así decirlo, pues tuvo que tener oxígeno, le tenían que estar suministrando más medicamento a ella, tenerla más en observación en USIN. Bueno, entonces al día 2 les empiezan a dar lechita del hospital, porque yo la que tenía era muy, muy poquita, les llevaba lo que me salía, pero pues no, para las dos bebés no alcanzaba nada. Entonces, les empiezan a dar la lechita del hospital y en uno de los biberones me comentaban que iba una bacteria. Okay. Esa bacteria, la gemela número uno, que era la más sana, por así decirlo, se le aloja en el intestino. Y ella nada más estuvo sana 2 días. Al tercer día amanece con el estómago muy distendido. Me dicen que le van a empezar a hacer estudios, que por qué no es normal esa inflamación en su estomaguito. Y pues resulta que detectan la bacteria. Me dicen que se está... No recuerdo muy bien los términos, pero me dicen que ya está necrotizando el intestino y que había que operar a mi niña. Cuando nos dicen que la tienen que operar, pues obviamente ya nos pasan a mi esposo y a mí a darnos varias opciones, pero nos dicen, la bebé está grave. Si la sacamos del punero, simplemente el elevador para trasladarla al quirófano, la bebé puede que fallezca, porque tiene que estar pues conectada. No, yo no recuerdo muy bien esos momentos, pero nos decían que estaba grave, que la operación consistía en recortarle ese pequeño intestino que estaba ya dañado y volver a unir para que con ello pues siguiera su funcionamiento correcto. Pero pues no, ya no se logró. Haz de cuenta que del día 3 al día 5 que ella fallece, nos marcaban a cada rato. Fue el momento en que realmente odiamos que sonara el celular, porque cada llamada que hacía nos poníamos a temblar, nos daba miedo, porque decíamos, ¿ahora qué está pasando? Y solamente nos decían, su paciente está de gravedad, venga al hospital, porque está de gravedad. Llegábamos y nos decían, es que cualquier cosa nos informaban, pero yo no lo consideraba tan de gravedad. Yo decía, bueno, ¿por qué lo alarman tanto si nada más a lo mejor presentó cualquier cosita, o sea, la bebé? No era, a mi punto de vista como mamá, yo decía, no es tan grave como para que el hospital lo haga tan alarmante. Entonces, el día 4, que es cuando nos marcan a las 11 de la noche, yo contesto y me dicen, señora, su paciente está de gravedad, tiene que venir al hospital porque está de gravedad. Y ahí vamos corriendo al hospital, mi esposo y yo, pues yo con la cesárea. Yo estaba muy, muy cansada porque estuve internada 2 días, salí al tercer día, pero ese, pues imagínate, íbamos en la mañana a la visita, en la tarde a la visita, los informes. Entonces, fue un movedero de casa hospital, que yo no tuve el reposo para la cesárea. Entonces, a las 11 de la noche que regresamos, fue cuando yo vi a mi bebé ya mal. Y incluso ya tenía una sonda a ella porque le estaban extrayendo la lechita que tenía en su estómago para poderle programar la cirugía. Entonces, haz de cuenta que tenía la sonda en su lengüita estaba un poquito ligeramente fuera de su boca y muy seca. Créeme que en ese momento yo sentí que ya era el fin de mi niña. Entonces, en ese momento yo como mamá sí me atreví a decirle que si ella quería descansar porque estaba sufriendo, que lo hiciera. Que yo no era quien para detenerla. Que si ella quería estar ya con Diosito y que no quería sufrir, que lo hiciera. Porque no tenía yo ningún problema y no era quien la estuviera deteniendo. Pero porque te digo, a lo mejor ahorita se escucha hasta frío mis palabras, pero en ese momento yo vi que mi niña ya quería descansar.
sí fue un sentimiento en que yo decía, es que yo no la puedo detener, mi bebé está sufriendo. Yo no sé si le duele su pancita, yo no sé si le duele estar toda conectada, llena de aparatos, toda picoteada, sus manitas todas moraditas, sus piecitos también. Muy lastimada que estaba mi bebé, de que le conectaban una manguerita, de que le ponían medicamento. Entonces sus manitas, llegó el momento en que estaban moraditas. Fue muy, muy duro y que por eso mismo yo sentí ese sentimiento de decirle, ya puedes descansar, mi amor, ya puedes descansar porque no quiero que estés sufriendo así. El día de mañana yo no sé qué va a pasar contigo, pero si tu misión en esta tierra ya la hiciste, ya la cumpliste, puedes irte con Dios. Entonces nos dicen que nos podemos quedar en el hospital si queríamos, si no, pues nos podíamos ir a descansar y cualquier situación de la bebé nos volvían a marcar. Yo le digo a mi esposo, le digo, mira, ¿sabes qué? Vámonos a la casa, le digo, porque yo estoy muy cansada, le digo, me duele la cesárea. Y le digo, y no sabemos si nos puedan llamar ahorita o hasta mañana nos van a dar informes como para quedarnos aquí. Y yo la verdad me siento muy cansada, yo me quiero recostar. Pues ya, nos regresamos a la casa, ya estábamos dormidos y fue a las 2 de la mañana. Haz de cuenta que a las 2 de la mañana yo siento un estallido en el corazón que yo haz de cuenta que siento que como en las novelas, en las películas, cuando se estrella un coche en un choque, así yo sentí como explotó así algo en mi corazón. Y me despierto toda espantada y con el corazón palpitando así, pero a 1,000 por hora. A los 2 minutos suena mi celular y me dicen, señora, su paciente está de gravedad, venga al hospital. Y les dije, ¿pero qué tiene? ¿No me pueden dar informes por aquí por teléfono? Y me dicen, no, tiene que venir al hospital, porque su paciente está de gravedad. Entonces ya como pudimos nos paramos otra vez, fuimos al hospital, pero ese camino que te estoy platicando, que era de como 40 minutos aproximadamente de mi casa al hospital, fue el camino más lento. Mi esposo iba manejando, pero como ido, yo también iba viendo para enfrente, pero yo recuerdo que no pensaba nada, o sea, yo decía, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué siento esto? ¿Por qué tengo esa sensación como que algo está bien, pero mi cabeza dice que no pasa nada, que solamente nos van a indicar que no sé, que algo le pasó a la bebé, pero que ya lo solucionaron? Yo no me quería como que hacer ideas malas, pero por otro lado, como que el sentimiento que tenía no era agradable. Para nada era agradable. Entonces fue un camino lleno de silencios, fue un camino, ay, muy feo, muy feo. Entonces llegamos al hospital, nos hacen ponernos las batas, el gorrito, y pasamos y nos dice la doctora, señores, miren, les quiero informar que a la bebé le dio un paro. Salió del paro, la se reanimó, pero le volvió a dar otro y la bebé ya no resistió. Entonces esas palabras a mí como que me llegaron a la cabeza, pero no las entendía. O sea, a pesar de que yo escuché la palabra paro, resistió, no resistió, todo eso, yo decía, ¿y luego? Y entonces yo le pregunto a la doctora, ¿entonces mi bebé falleció? Y me dice, sí señora, la bebé falleció. Entonces ahorita pueden pasar a verla, porque pues ya se la van a llevar a preparar, todo eso. Pero en ese momento, pues igual, yo no me cabía todavía esa idea de que la bebé había fallecido. O sea, en un momento a otro se perdió la bebé. Entonces pasamos y como estaba como en una habitación llena de aparatos, en ese momento tenía unos antifaces para sus ojitos porque le estaban dando terapia de luz. Y le digo a la enfermera, le digo, disculpe, ¿le puedo quitar el antifaz? Le digo, porque le quiero ver su carita completa. Era la primera vez que no estaba tras un cristal, era la primera vez que podía agarrar a mi niña así completamente en vivo, fuera del cristal, y como que sentí feo verla con el antifaz. Le digo, entonces, ¿se lo puedo quitar? Y me dice, sí, mires, déjeme prepararla para que la pueda cargar. Entonces salimos de la habitación otra vez mi esposo y yo, cuando regresamos que volvemos a poder entrar, me dice,
ya cárguela, ya la puede cargar. Cargo a mi bebé pensando todavía como que iba a despertar. Fue un sentimiento, pues fue feo. Entonces la cargo, te digo, fue la primera vez que yo tuve a mi bebé en los brazos, la cargo y se le sale una gota de sangre de la nariz. Entonces fue ahí cuando realmente yo me llego así, dije, ya falleció, o sea, mi bebé ya no está. Entonces me dicen, sí, pues sí pueden volver a salir, salgan, porque la vamos a acabar de preparar para que ya pues no pase esto, porque su gota de sangre así fue, o sea, fue abundante, cayó al piso. Entonces fue en ese momento cuando mi cerebro y mi corazón despertaron y me di cuenta que pues ya no estaba. Entonces de ahí pues ya fue preparar los trámites. Cuando nos dicen que la bebé ya estaba casi para entregarla, pues estaba en una bodega, bueno, como no sé cómo se llame esa área, pero era un área muy oscura, muy fea, fría, y pues simplemente tenían a mi bebé envuelta, o sea, envuelta como un taquito, en una sábana blanca. No la enseñaron para que reconociéramos el cuerpo y nos la pudieran entregar, bueno, al servicio funerario, pero pues así fue. O sea, realmente sí fue una situación muy triste. Y luego mi gemela número 2, pues siguió todavía ahí internada. Vamos a enterrar a la gemela 1 y yo ahí le pedí a Dios que me diera mucha fortaleza. De hecho, la fuimos a enterrar. No hubo ni siquiera, hubo una misa, pero ni siquiera tuvimos como que el acercamiento con la familia después del entierro, porque teníamos que ir a ver a mi otra bebé al hospital. Solamente les dijimos discúlpenos, que no acompañemos ni siquiera a almorzar, a una comida, pero pues tenemos otra bebé en el hospital que requiere que estemos ahí con ella. Entonces, pues ya cuando me despedí yo de mi bebé, le dije a Dios, dame la fortaleza porque yo sola no voy a poder. Dame la fortaleza que necesito porque tengo otra bebé que me necesita y por ella tengo que estar fuerte. Entonces, de ahí yo creo que sí me dio mucha fortaleza. Yo siento que este proceso que yo he vivido ha sido muy espiritual. En ningún momento yo le he reclamado ni me he enojado con Dios, porque quiero entender que Él hace las cosas por algo y no castiga. O sea, Dios no castiga, porque mucha gente dice, es que seguramente te está castigando y por eso te dio ahí. Sí. Pero yo no lo veo así, simplemente creo que nuestros bebés vienen a este mundo con una misión. Uh-huh. Muchas personas, su misión es durar 80 años, 90 años, 50 años, y como muchos bebés, la misión de mi bebé fue de durar 5 días. Entonces, yo siento que cumplió con su misión, siento que vino a la tierra con esa, ay, no sé cómo llamarle, con esa misión para mí, sí, de que yo tenía que expresar otras cosas más para otras personas, ser mejor persona, y no digo que sea mala, pero con esto yo he aprendido muchas más cosas y le doy más valor a la vida. Sí, la verdad es que son experiencias que nos ponen de frente ante las cosas que realmente son valiosas en la vida. Aquello Así que es. Tiene trascendencia, aquello que le aporte ese valor no monetario a nuestra vida. Exacto. Karen, en esta experiencia, en esta parte de voy, sepulto a mi hija, pero también voy con la otra y estarla cuidando y estar, me imagino, pues con la familia, con todo este tema de estos retos que comparten muchas mamás que han tenido esta experiencia de uno fallece, el otro sigue en la vida y entonces, ¿cómo le hacemos? Uh-huh. ¿Cuál consideras tú que has tenido a lo largo de tu camino como retos o dificultades en este transitar? Pero principalmente sobre el apoyo de la gente. Porque caemos en estos juegos de, bueno, Karen, pero te quedó una.
¿no? O sea, ya la otra, pues ni modo, pues, pero a lo que sigue. ¿Cuáles consideras que han sido estos retos o estas dificultades que ustedes han sorteado? Pues mira, sí han sido varias dificultades porque una de ellas para mí en lo personal fue el regreso al trabajo. El regreso al trabajo fue triste y complicado porque mis compañeros sabían que eran dos bebés. Entonces, cuando yo regreso al trabajo, obviamente yo informo a mi jefa directa en ese momento que lo que había pasado con mis bebés, porque dije, para que también lo platique, lo haga extenso a mis compañeros, porque no quiero que el día de mañana que regrese yo a trabajar me pregunten por dos bebés cuando solamente hay una. Entonces, a veces la gente, híjole, no sé cómo llamarle, es cruel, a veces la gente es cruel, porque resulta que yo le avisé a mi jefa directa, le tomé la importancia de comentarle que solamente había una bebé. Cuando regreso a trabajar, me hacen un cambio de área y un buen día me encuentro a la que era en ese entonces mi jefa. Y me pregunta, Karencita, ¿cómo estás? ¿Cómo están las bebés? Y yo agarro y se me le quedo viendo y me dice, ¡ay, perdón, la bebé! Y yo nada más agarré y le dije, mi bebé está bien, muchas gracias. Pero entonces yo no entendí, o sea, ¿por qué la gente es así? O sea, ¿sabe que tienes tú un dolor que le tomaste en cuenta a esa persona para que lo hiciera público a los demás compañeros de lo que estaba pasando en ese momento? Y esa misma persona fue la que hizo ese comentario. Yo no sé si se le pasó, quiero creer que se le pasó, pero pues sé que no fue así. Entonces, sí ha sido difícil, ha sido complicado en el aspecto de que también a veces la familia como que se le olvida. O sea, como que dice, como me ven contenta con mis niños, como me ven realizada como mamá, piensan que a lo mejor esa parte de la bebé que no tengo a mi lado ya pasó. O sea, como que ya lo olvidé, como que no pasó nada. Entonces sí es complicado hasta para mi niña, porque a mi niña siempre le he platicado que tiene una hermana gemela. Tienen nombres muy, muy parecidos las dos. Entonces, ella hasta ahora me dice que de repente ve a su hermanita. Me ha dicho que a veces quiere ver a su hermana también, que porque ella no se pudo quedar. Y son cosas que son complicadas de explicar, pero yo les he dado otro significado totalmente para seguir adelante. Me tuve que agarrar de lo que más amo en ese momento. Mi bebé que quedó en vida fue mi ancla. Yo siempre le decía, por ti le voy a echar ganas, porque no quiero pasarte mis sentimientos. Tú no tienes la culpa y tú viniste al mundo a ser feliz. Entonces, pues yo me agarré de eso. Me dijeron en algún momento, agárrate de lo que más amas, y pues fue mi niña. Claro. Ahorita que te escuchaba preguntar, ¿no? Que tu hija te pregunta por su hermanita, en este vínculo que tienen los gemelos, especialmente, pues todo lo que compartieron, ¿no? Dentro del mismo saco gestacional y toda esta historia que ellos tienen. Y qué bonito que ella sí sabe su historia, porque muchos en este afán de protección no hay que decirle que era una gemela, no hay que decirle lo que pasó. Y vienen ciertas situaciones que se van manifestando a lo largo de la vida de estos bebés que van creciendo y se van convirtiendo en adultos. Y tienen características muy particulares, esta sensación de me falta alguien, estoy en la búsqueda de alguien, no me encuentro, siento que mi otra mitad no está, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto y me parece maravilloso que ustedes, por más doloroso que fuera, siempre le han tenido presente y le han hablado con la verdad, y eso creo que le libera muchísimo de un proceso que sabemos que por sí mismo pues es doloroso, es triste, que nos encantaría que fuera otra realidad. Exactamente. ¿Cómo podemos, desde tu experiencia como sociedad, ser más sensibles ante estos procesos?
Híjole, mira, esta es una pregunta que me cuesta trabajo porque yo incluso he pensado, ¿qué haría yo si se me presenta un familiar con la misma situación que yo? Que un bebé queda, uno se va. Creo que no hay palabras para expresar y dar una condolencia, pero sí pienso que sí podemos ser empáticos. Empáticos los unos con los otros porque son procesos que no son nada fáciles de llevar. Siento que tendría que ser solamente con la empatía. Y a veces no tendríamos, o más bien, no tendríamos que pasar por ninguna circunstancia adversa como para poder comprender que la otra persona la está pasando mal. A lo mejor no entiendo ni dimensiono su dolor, pero sí puedo comprender que la está pasando mal. Y que como dicen por ahí, pues si no ayuda, no estorbe, ¿no? O sea, como este caso de este comentario tan fuera de lugar, ¿no? Karen, aquí en este espacio siempre tú lo sabes, el tiempo vuela, pero no me gustaría que nos fuéramos, no me gustaría ir cerrando el episodio sin que te haga esta pregunta que suelo hacerla siempre. ¿Qué les dirías a aquellas mamás, a aquellos papás que están iniciando su proceso de duelo? Pues yo les diría que aunque ellos sientan que este dolor no va a pasar, que va a llegar un día en que van a poder platicar su historia sin tener una lágrima en el ojo, les puedo decir que van a volver a respirar con el mismo amor que alguna vez tuvieron y que si están en búsqueda de otro embarazo, que no pierdan la fe. A las mujeres les diría que no se precipiten, que dejen también fluir su cuerpo, que sane, porque eso también fue una parte que yo viví. Yo con mi bebé arcoíris, que apenas el 20 cumplió 3 añitos, mi niño, cuando yo me entero que estoy embarazada, me espanté mucho, 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 al grado de que yo cuando vi la prueba de embarazo positiva, dije, Dios mío, no me mandes esto otra vez, porque resulta que como no hay familiar gemela en mis familias, pues a mí los doctores me decían que yo soy dadora de vida múltiple. Entonces que cada embarazo que yo tuviera podía ser de gemelos o de triates, trillizos o incluso hasta más bebés, que porque yo suelo dar vida múltiple. Entonces cuando yo veo esa prueba de embarazo positiva, yo dije, ay Dios mío, no, 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 porque no quiero volver a pasar con lo que ya viví. Apenas lo estoy superando y otra vez me vas a mandar algo así. Entonces el miedo mío fue más de que me dijeran que solamente era un bebé. Yo no quería que me dijeran, vienen dos de nueva cuenta, porque yo sentía que la historia volvería a ser la misma. Sí queda mucho miedo. El hecho de perder a un bebé te deja muy temerosa. Pero cuando yo quedo embarazada, yo decido disfrutar mi embarazo. Yo dije, ya está aquí mi bebé, ya no lo voy a, lo tengo que disfrutar. Totalmente tengo que disfrutar este embarazo porque él también viene a sanarme. No viene a ocupar el lugar de mi bebé, pero viene a sumar más amor. Es un hermanito que le llega a mi niña, que está conmigo, que es una niña feliz. Entonces, para mí este bebé arcoíris es lo máximo, es lo máximo. Es un niño angelado, es un niño que se da a querer. Y yo siento que es porque tiene ese angelito que lo acompañó en el proceso. Yo sentía que mi niña todo el tiempo estuvo presente en el embarazo. Todo el tiempo estuvo presente porque incluso cuando nace mi niño, haz de cuenta que Dios me presentó de nueva cuenta a mi bebé. Eran igualitos, igualitos, la misma cabecita, los mismos gestos, haz de cuenta que era mi bebé. Entonces, pues eso es lo que yo podría decirles, que no pierdan la fe, que se encuentren que su proceso de sanación lo lleven por el mejor camino, con un acompañamiento, que no dejen de hablar de sus bebés, porque eso también nos ayuda a sanar. Yo hasta la fecha sigo
diciendo, cuando mi embarazo de mis niñas, cuando tuve a las niñas. Claro. O sea, yo nunca minimizo a una personita nada más el embarazo. Siempre digo que fueron dos. Y mucha gente me ha dicho, ¿y cómo que dos? Ah, pues es que mi niña fue gemela. Entonces ahí vuelvo a contar mi historia y creo que eso ayuda a sanar mucho. Así mucho, es. Mucho. Y que no pierdan la fe, que todo está bien. Y que los bebés arcoíris vienen a la vida de uno a sumar. Así es, así es. Pero la importancia también de poder acomodar, ¿no?, el proceso, de honrar el legado que nos dejan nuestras hijas y nuestros hijos. Karen, muchísimas gracias por permitirnos conocer tu historia y la historia de tu familia. Muchas gracias a ti, Geo. Y déjame decirte una frase que desde que pasó lo de mi niña, yo me hice la idea de siempre, siempre recordar esta frase que dice, honraré mi vida en honor a la tuya. Y entonces por eso yo he decidido ser una mamá, pues, de excelencia. Porque tengo dos bebés, tengo dos niños que me necesitan, me necesitan verme feliz. Y gracias a ellos voy a honrar mi vida para que honre también la memoria de mi bebé. Muchísimas gracias, Karen. Te mando un abrazo muy grande. Y gracias a ti que nos acompañas. También te envío un abrazo muy, muy, muy grande. Y bueno, hoy llegamos al final de este episodio, pero nos vemos en una próxima edición. Te mando abrazo. Si tienes comentarios, preguntas sobre el episodio, ya sabes, nos puedes dejar aquí tus comentarios en la plataforma en la que estás escuchando o viendo el podcast. Y por lo pronto, hacemos el cierre de este episodio y nos vemos en una siguiente edición. Te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.